Anticipaba eh, el, la creación de nuestra cátedra, cátedra Rogers Lee sobre educación inclusiva, otra edad y estéticas del mundo contemporáneo. No sé, Tati, si podemos volver a la portada, por favor. Eh, a la primera, primera... Ahí sí, muchísimas gracias. Esta cátedra titulada... Cátedra Rogers Lee sobre educación inclusiva, otra edad y estéticas del mundo contemporáneo es una, es una creación colectiva entre el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Bernardo Higgins. Es un esfuerzo colectivo que busca trabajar en tres grandes núcleos de análisis como lo es una educación inclusiva problematizadora ¿no? y también eh, una educación inclusiva. De cara que analice las múltiples caras, rostros y problemas de la alteridad y la otredad en el mundo contemporáneo, pero sobre todo interpelando los signos del, del presente. El día de hoy esta presentación técnica será eh, realizada por la profesora Marta Liliana, Tatiana Cartens, hola, hola. Y, quien, y quien habla. Tatiana, eh, Liliana, el espacio es todo tuyo para que puedas eh, comenzar. Muchas gracias, Aldo. Muy buenas tardes con todos. Un honor poder estar con ustedes compartiendo este importante espacio. La mejor frase que describe los propósitos de la cátedra es, a menudo descubro que aunque estoy trabajando en una idea sin saber exactamente qué es lo que pienso, estoy pensando una idea que lucha para que yo la piense. Bollas 2009. Sin duda alguna... El territorio imaginativo denominado educación inclusiva encarna un singular disenso crítico. Es esto lo que define lo político de su naturaleza. Por tanto, eh, esto que Marta nos dice encarna una idea fundamental para los desarrollos de la cátedra, que no es más que comprender la necesidad de pensar críticamente, ¿no? muchas formas en la que la alteridad está escrita, ya, sobre todo cuando se, se combina o se analiza con el trasfondo de nuestro análisis, que no es la víctima, sino, Lili tu micrófono, por favor, sino eh, la de un tipo específico de poder social que va configurando distintos rostros de la alteridad, de la otredad y de las múltiples caras que van cruzando a la precarización de la vida. ¿no? Esta comprensión nos permite hablar y escribir empuñando las herramientas justamente de aquellas formas de enemistad social que van empobreciendo la vida y que van produciendo distintos rostros en cuanto a la desigualdad, la opresión, la injusticia que, y, y cómo esto se encarna en el mundo actual. Por ello, la... Ahora, Lili. La solución de Chou, precisamente, es una política extendida que considera al otro cultural en términos del gran otro, de Rousseau a través de Lacan. Lo hace como una forma de llegar a una definición más general de diferencia sin esencializar o privilegiar ninguna forma específica de alteridad. Mi invocación del gran otro es no un intento de despolitizar las realidades de las identidades desplazadas en el mundo posimperialista. Más bien, es un intento de ampliar esa política para incluir cuestiones más generales de explotación, resistencia y supervivencia, utilizando la experiencia histórica del nativo como su terreno cambiante. Todo esto que Liliana nos dice, si pasamos a la siguiente, por favor nos lleva justamente a, re, a descubrir, ¿no? Y por qué esta cátedra quiere trabajar en esto, nos lleva a descubrir los peligros de mirar detrás de la imagen del ser, este ser creado en Occidente, producto del humanismo clásico, una idea que valida una única forma existencial, patriarcal, colonial, masculina, heterosexual, católica, ¿no? Y lo que busca en el fondo es descubrir los peligros de mirar detrás de la imagen del ser la anterior, por favor, Tatiana, en busca de una voz verdadera. Y Cho nos va a advertir ¿no? eh, que señala la mirada de este antes de convertirse en una imagen. La alternativa de Cho no solo reconoce la intraductibilidad esencial del discurso del subalterno al discurso imperial, sino lo que hace tácticamente es justamente convertir a este subalterno y su incapacidad de poder existir o completarse en el centro de su propia investigación ¿sí? ahora citati de, de este modo el problema semiótico que aborda esta cátedra no porque nos interesa esta cátedra se crea para avanzar en un campo vacante en un campo que no ha sido completado por la investigación en educación inclusiva como es la formación de los usos visuales las condiciones visuales y magéticas, semióticas que definen la educación inclusiva. Por eso el problema semiótico de la educación inclusiva nos informa acerca de la tergiversación que existe en la comprensión visual de este campo. En él, la visibilidad como estructuración cognitiva expresa es de una metáfora que denominamos el engañador engañado, porque asumimos que lo que conocemos como inclusión no es más que la confusión. Con el discurso epistémico y didáctico, como muy bien lo dice eh, Roger Slee en uno de sus libros más importantes, no es más que la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial para hablar de educación inclusiva. Bueno, la, siguiente, la anterior. Por eso, esta metáfora del engañador engañado nos lleva justamente a reconocer que lo que conocemos mayoritariamente como educación inclusiva no es más que un, un saber que nace engañado y que produce múltiples formas de engaño. Es decir, una imagen que nace engañada y que produce múltiples formas de engaño visual. La educación inclusiva es una imagen que alberga muchas otras imágenes. En este sentido, esta cátedra lo que busca es analizar los usos epistémicos y ontológicos de aquellas imágenes con las cuales nos vinculamos a la educación inclusiva en efecto, lo que asumimos es hacerse lo que en efecto hacerse visible en las prácticas sociales, en la vida, es ya no simplemente una cuestión de volverse visible en el sentido visual, convertirse en una imagen, en un signo, en un objeto, sino más bien justamente eh, comprender esas imágenes y esos objetos visibles, pero también hay un sentido de que la visibilidad debe referirnos a la condición de posibilidad de aquello que define la propia existencia, ¿sí? Marta, adelante. En función a lo que acaba de comentar Aldo, es muy importante que tomemos en cuenta que el eje dedicado a educación inclusiva se fundamenta en el planteamiento de que el conocimiento de esta se construye en el movimiento, en el pensamiento de la relación en el encuentro y en la constelación de múltiples recursos constructivos completamente diferentes uno de otros, los que al encontrarse, al dialogar e interactuar, producen destellos imaginativos, dando paso a sistemas intelectuales, categoriales y metodológicos que aún están siendo desconocidos. Epistemológicamente, entre sus propósitos heurísticos, Contempla la movilización de la frontera del conocimiento, produce umbrales y prácticas de investigación emergentes, creando un nuevo campo y un nuevo objeto atravesado por diversos enredos genealógicos y trayectorias rizomáticas, pero que no le pertenece a ninguno de ellos con exclusividad, sino que participan de su ensamblaje. Adelante, Algo. Gracias, Lili, querida. La siguiente, por favor. Por ello, esta cátedra lo que busca es asumir la idea de la inclusión como un fenómeno heurístico, y cuando decimos heurístico, un fenómeno intelectual, científico, en sus propios términos, y político, porque la inclusión es, como dice Roger Lee, un proyecto político complejo y poderoso, que afecta y cruza un repertorio significativo de geografías intelectuales dispersas, como la interseccionalidad, la interculturalidad, el feminismo, los estudios visuales, los estudios culturales, etcétera, y a su vez interroga y transgrede aquello que habita en los límites de estos marcos intelectuales. En este sentido, podemos decir que esto, esto lo que hace justamente es transgredir los límites de diversos proyectos eh, disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, posicionando la mirada en aquello que puede ser visto, escuchado, enunciado en un complejo y desconocido más allá. En esta espacialidad de lo inclusivo, ese más allá, ese afuera, no eh, se despliega su capacidad teórico metodológica y la fuerza política y ética del fenómeno. De ahí su naturaleza posdisciplinar algo que va al encuentro, dialoga, se enemista, media, negocia con distintos problemas, conceptos, sujetos, teorías, compromiso ético y métodos de trabajo que históricamente no han sido bien comprendidos o bien recibidos en la intimidad de la, de la educación. Eh, nos enfrentamos de este modo a un objeto, y a un fenómeno que no puede ser definido en términos exclusivamente de un objeto, sino que tiene por misión producir efectos complejos en el presente y no solo porque desestabiliza el logo, sino que la razón que todo lo conoce, sino porque además interrumpe las dinámicas de producción del conocimiento y los proyectos académicos significados bajo este argumento eh, llamado educación inclusiva. Lili, adelante. Por lo tanto, el objeto de la educación inclusiva no puede ser definido fácilmente en los paradigmas de ninguna de las disciplinas actuales. Al contrario, su campo de fenómenos y su red objetual desborda el purismo normativo proporcionado por las epistemologías tradicionales y diversos proyectos de conocimiento que hasta ahora han participado como informantes clave en el desarrollo de su teoría. En este sentido, su heurística impone un acto de leer de nuevo, evitando dar por sentado cada uno de sus fenómenos. El verdadero argumento de lo inclusivo se inscribe mucho más allá de las clásicas normatividades que lo definen es especialmente a partir de lo especial. Por lo tanto, inaugura un movimiento continuo hacia lo otro. Es un saber que se construye en lo no visto en aquello que habita más allá de lo instituido. Una de las principales manifestaciones del campo de fenómenos de lo inclusivo queda atravesado por el movimiento, documentando cómo estos sistemáticamente cambian de posición y multiplican las perspectivas, igual que cambian los matices interpretativos de su red objetual. Es esto lo que permite definir al sintagma educación inclusiva como un concepto amplio y no fijo, interactúa con diversas clases de categorías y prácticas teóricas, sociales y políticas. Aldo. Gracias, Lili. Por eso, siguiendo lo que Lili nos decía, lo que tenemos que aprender a superar es justamente a nivel de la alteridad y las políticas del otro, es lo que se denomina el exceso mimético o lo que denomina... Eh, Lili, tu micrófono por fin. O lo que denomina mimetismo coercitivo, show. Tanto el exceso mimético como el mimetismo coercitivo justamente eh, nos lleva a reconocer que esto está en la base de lo que llamamos las políticas de representación del otro en el sur global. Y entendemos de, como el sur global que si viene un concepto de base marxista, pero nosotros no adquirimos a esa dimensión, sino que lo ocupamos como un espacio persistente de empobrecimiento existencial. Por eso el exceso mimético es una construcción que sobre representa las posibilidades reales de comprensión ontológicas del otro. Puede ser leído en términos de un sistema de reduccionismo ontológico. El mimetismo coercitivo, por su parte, se convierte en una modalidad de control analítico que nos informa cómo determinados discursos sobre las diferencias lingüísticas y culturales mantienen el estado de atrapamiento o sujeción a determinados grupos. Ambas formas puntualizan acerca de cómo se continúa imitando y representando las prácticas coloniales dominantes en el estudio ontológico de determinados grupos. Esta metáfora, tanto el exceso mimético como el mimetismo coercitivo, nos explican cómo determinados grupos se les obliga estratégicamente a permanecer fieles al material de comprensión que los determina. ¿sí? Tal fidelidad se amalgama a través de diversas clases de discursos e instituciones que trabajan para mantener a las personas en determinados perímetros existenciales. Por esta razón, la cátedra lo que busca es interpelar o asumir la pregunta por la existencia, las múltiples maneras de existir en el mundo contemporáneo. Lili. Por lo tanto, cuando hablamos de este imperativo mimético del colonialismo, es entendido precisamente como una compulsión por crear similitudes y reprimir las diferencias. El objetivo era establecer una autoridad discursiva sobre los sujetos coloniales y articular otro reconocible como sujeto de diferencia que es casi lo mismo pero no bastante. Así, en las prácticas de funcionarios coloniales, misioneros y lingüistas tempranos, vemos una forma de mímesis que se resiste a ver y reconocer la, la alteridad fundamental del otro. En cambio, Prácticas y formas de habla desconocidas, sonidos y formas, se vuelven a presentar y se apropian en géneros y estilos que eran conocidos y cómodos para los explotadores coloniales, funcionarios y misioneros. A través de esta resignificación, se crean fantasías de semejanza y comprensión y se controla al otro, que es absorbido en el propio sistema de pensamiento del colono. En otras palabras, la alteridad es domada y su alteridad inquietante es silenciada. Aldo. Gracias, Lili. Por eso, pensar en la condición mimética de la alteridad ¿ya? es superar el efecto multicategorial que hemos heredado del régimen normocéntrico de la diferencia o, e o especialcéntrico, que es el régimen que confunde lo inclusivo como heredero de lo especial. Y, esto no, y eso es muy importante reconocer que la génesis de la educación inclusiva no está en la educación especial ¿sí? por eso hablamos de enredos genealógicos de esta manera la mimesis opera en torno a un singular efecto de representación sociopolítico del otro lo que spivak no va a denominar la capacidad de hablar por el otro pero no permitir que el otro pueda existir plenamente sí por eso la representación sociopolítica no hace más que reproducir versiones autorizadas de una alteridad lingüística que no se comprende en sus reales posibilidades lingüísticos existenciales. La mímesis no es más que un sistema de representación de la representación efectuada por los otros. ¿sí? Pero muchas veces lo que esta cátedra busca problematizar es justamente que las unidades de comprensión ontológicas no son lo que realmente creemos en, el, en este campo de trabajo sí no conocemos con exactitud lo que es el autismo en su material ontológico más profundo no conocemos lo que es el material ontológico del mundo trans en sus propios términos o simplemente el material ontológico de, de múltiples colectividades de estudiantes que eh, están presentes en el sistema educativo por eso asumimos una pregunta y la tratamos de responder en términos de su complejidad de esta manera cada una de estas tensiones se encuentran implicadas en complejidades normativas y coloniales. Lili, adelante. Gracias, Aldo. En este sentido y en palabras de Spivak, las formas de narrativización de grupos construidos al margen de la historia no hacen más que producir narraciones históricas y explicaciones que transforman el socios, sobre el cual se escribe nuestra producción en fragmentos más o menos continuos y controlables que son legibles. ¿Cómo emergen estas lecturas y cuáles de ellas se sancionan? Poseen implicaciones políticas en todos los niveles posibles. En este sentido, la Otredad opera en muchas ocasiones como parte del disfraz de una historia alternativa que omite sobre todo la pregunta acerca de cómo debemos reflexionar en nuestra interacción con un grupo determinado. Es esto lo que marca un corpus de posiciones diferentes en relación con la heterogeneidad desigual del ser. Nos encontramos en presencia de una posición de ausencia de la gente de la propia existencia, consecuencia de una disyunción para conjugar un yo representativo. Adelante, Aldo. Gracias, Lili. Por esta, por esta razón, los atributos a través de los cuales significamos o los significantes con los que asociamos a una identidad, a una determinada identidad, es algo que acontece entre medio de muchas otras categorizaciones o complejidades existenciales. Es algo que es objeto de complejas y constantes. Eh, procesos de transición, de hibridación, nomadización y de estos estados y etapas intermedias que a su vez desafían los modos convencionales de representación teórica. Las figuraciones, concepto central en el pensamiento de, de Braidiotti y concepto clave para entender la relación con la estética ya, en esta cátedra, ofrecen transformaciones significativas del yo, la potencia analítica de la subjetividad. Nómada, algo que está en permanente devenir, cambio, ¿sí? que no puede ser capturada por ninguna formación esencialista, ni forma categorial, ni construcción previamente fabricada. Cada forma existencial nos informa de una localización histórica, relacional y política específica. Y esto nos parece importante para entender la relación con la alteridad o en su expresión latina la otredad, porque en el fondo la inclusión es un fenómeno de localizaciones múltiples a nivel histórico, relacional y formaciones políticas específicas. También se interesa por el estudio de las subjetividades nómadas, que nos brinda posibilidades para reconocer cómo determinadas identidades son atravesadas por determinadas relaciones de poder en circunstancias particulares. Esta es la tarea de redefinir. La práctica y la creación de las subjetividades políticas. Lili. Una de las palabras más importantes que se observan habitualmente en los discursos que proliferan en función al sintagma educación inclusiva es una especie de individualismo que toma la multiplicidad como punto de arranque y que a su vez es incapaz de resolver los problemas más apremiantes. De un mundo que por naturaleza nos hemos olvidado que es plural. El esquema de funcionalidad que traza tal argumento es presa de un contingente interés que agrupa a diversas identidades y en nombre del individualismo las reprime, ahora bajo un interés críticamente democrático. Necesitamos, por lo tanto, crear un sistema de oposición a la generalidad de las diferencias que son el atravesamiento más relevante a través del que la herencia del esencialismo sigue vigente. Aldo. Gracias, Lili. Por esto y para ir cerrando los fundamentos de nuestra cátedra, el poder de las categorías no es otro que el nombre que se le da a una situación estratégica compleja en una sociedad particular. Para poder ser interpretado y leído en una determinada estructura, social, política, cultural y educativa. Es esto lo que traza un tipo particular de relacionamientos y modalidades coexistenciales y creemos que esta es la clave a lo que la educación inclusiva debe apelar, superar esa idea de crear estructuras de asimilación inclusiva, ¿sí? Por esta razón la alteridad es una noción que en el discurso mainstream o mayoritario de la educación inclusiva opera de forma ambivalente, por un lado instituye la apelación a favor del reconocimiento del otro, la potencia a través del rostro, ya, pero el que no es siempre fácilmente definible o determinable cuando estamos hablando de, de determinados grupos existenciales. Por eso nos interesa acá decir con honestidad que lo que más conocemos sobre inclusión es un efecto de diferenciación de múltiples identidades excluidas por la modernidad. Nunca un real acercamiento a las reales posibilidades existenciales del humano. Esto nos lleva a reconocer algo más profundo, un complejo amalgamamiento, amalgamamiento de grupos heterogéneos. Esta es la diferenciación, ¿sí? eh, la que, la que a, nos hace ver justamente la necesidad de superar los singulares efectos multicategoriales que están muy presentes en el sistema educativo para hablar de inclusión. La pregunta es aquí, la, la multiplicidad de los modos existenciales del humano. Lili. Damos paso ahora a que por favor nos comenten cuáles son los objetivos de la Cátedra Rogers Lee. Muchas gracias Lili y Aldo. Bueno, nuestros, eh, nuestra cátedra tiene distintos objetivos. El primero de ellos es contribuir a, a la elaboración de una singular política de discursividad que reconfigure la relación entre signo-imagen y material de inteligibilidad ontológica de la educación inclusiva. El segundo objetivo se refiere a la interpelación de las cuestiones políticas de visibilidad que implican mucho más que cuestiones empíricas que hacer con la selección y composición de quién o qué está representado dónde, cuándo y cómo en las políticas de la mirada de una verdadera educación inclusiva? nuestro tercer objetivo es, se basa en escuchar activamente las imágenes de la educación inclusiva y comprender cuáles son los múltiples rostros de la alteridad que son producidos en el escenario de la globalización neoliberal, que, inspirados en una diversidad de discursos críticos, estén al favor del cambio social. Los siguientes objetivos son interrogar las actitudes estratégicas que conduzcan a la inscripción de viejas ideologías mientras se profesan nuevas solidaridades, que son formuladas de acuerdo con una retórica del cambio político y la diferencia, especialmente en el campo de la justicia social eh, y la educación inclusiva. El siguiente objetivo es analizar las cuestiones de una intelectualización de una conciencia de múltiples caras de la alteridad en el mundo contemporáneo y el tipo de imágenes que su material existencial construyen determinadas formaciones culturales. Por último, eh, el siguiente objetivo es construir una plataforma de resistencia crítica que tiene como función conectar a diversos actuantes emplazados por todo el ser global y cuyas preocupaciones e intereses van a converger en torno a la necesidad de comprender a la educación inclusiva, la comprensión de la alteridad y la contingencia de sus imágenes. ¿Cuáles son entonces nuestras líneas de investigación? La cátedra la conforma cuatro líneas de investigación: las que son las múltiples caras de la alteridad en el subglobal y sus sistemas de enunciamientos políticos-culturales, la comprensión epistemológica y ontológica de la educación inclusiva, concebida como crítica contingente al presente, la producción visual y las condiciones de visualidad que construye la educación inclusiva en el mundo contemporáneo, por último, la relación semiótica y semiológica de múltiples modos del humano en la experiencia escolar. Y en las prácticas culturales de resistencia. ¿Cuáles serían nuestras actividades para este periodo 2023? Hoy día es la primera, con la ceremonia de inauguración de la cátedra, con presencia del profesor Dr. Royes Lee, académico de la Universidad de Leeds. La siguiente actividad es un seminario sobre educación inclusiva, alteridad estética y del mundo contemporáneo, los que se celebrarán, celebrarán el día 19, 20 y 21 de julio del presente año. Además de dos sesiones de conferencias abiertas sobre educación inclusiva crítica en octubre del 2023. ¿Quiénes somos el equipo fundador de esta cátedra, Rogers League? Está el doctor Aldo Campo González, de SELEI, la doctora Marta Liliana Arciniegas, de SELEI, la doctora Nelly Álvarez Aranda, de la Universidad de Bernardo Higgins, y quien les habla, la doctora Tatiana Cárces Vázquez, de la Universidad de Bernardo Higgins. Por último, los invitamos a participar de nuestra cátedra. cátedra en caso de que estén interesados, nos pueden escribir a contacto arroba Muchas gracias.